viernes, hora de empezar ya una nueva edición de Talk Show por la pantalla de televisión con Pedro Bastidas, por supuesto. Gracias, Pollo. Muchas gracias, ¿cómo están? Venimos de azul ambos, ¿ah? Sí. Se pusieron de acuerdo. El tono sobre tono, Pollo. ¿Todo bien? Tono sobre tono. ¿Ah? Te vi bien el viernes en la noche. Oye, ¿Todo bien? ¿El fin de semana estuvo bueno? Es que yo no paré, pues yo partí el viernes en la entrega de los copihues y la verdad y que... nos armamos de todo y seguimos y no paramos más. Estaba celebrando no sé qué. Eso, la idea es celebrar la vida, compadre. Mira cómo lo celebra Mayara. Qué lindo eso. Es de Bamba el collar. El vestido. Oye, también. ¿Cuánto vale una cosa así? El vestido también es de Bamba. Ahora tiene vestido Bamba. ¿Cuánto vale una cosa así? Por supuesto, 21 mil pesos. ¿Venta por internet? Sí. Y vale la pena porque es de buen material. Obvio que sí. No, sí. No está tan caro. Porque de repente dice 21 mil pesos, a lo mejor ese es de plástico, pero no. No, es de real. De real. Sí. Oye, ¿y esos son vidriantes? Aprovecha, agarrar algo también. Oye, ¿cómo estás tú? ¿Tú no? Muy bien. ¿La fecha descubierto? Sin collar, porque bueno, el escote lo dice todo. Una locura de eventos tú, ¿ah? Una locura de eventos, sí, hacía mucho que no venía. Te extrañamos el miércoles. Viernes. Del miércoles. Te extrañamos. Sí. ¿De qué en serio, evento, yo también chiquilla? Lo extrañé mucho. Estuve en Chillán, en Los Ángeles, en Concepción, y quiero mandar un saludo a Sala 7 porque me trataron excelente. Ahí, Lucho y Rodrigo me trataron increíble. Mira, muy yo ¿qué, Rodrigo? Me encanta el sur de Chile. Aprovechando de saludar los domingos, gracias muchachos, que estén bien. Oye, pues, ahí está el saludo. ¿Y tú, perdón? Quiero agradecer a Julita Sor por este hermoso vestido. ¿Lo puedo mostrar? Respire, por supuesto. Es una perucita roja. Sí, este es el momento que espera el memo todas las noches. Si no, no ¿hermoso? Sí. Yo no desfilé. Ahora, siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Qué? Si tú hicieras esto, ponte tú. ¿Qué pasa? Ay, no sé, no lo probé. Ah, no, está no, bien, es elasticado. Es elasticado, es de buena tela. Queda todo en su lugar, así que puedes estar muy tranquila de que no te pasa nada. Ah, es así. Sí, la caperucita roja. Lindo. Muy bonito, guapa, guapísima. Entonces, Pauli Volati. Y muy guapa la Flavia también, que está mal traer, hay que decirlo. Está insolada. Viene llegando hace unas cuantas horas atrás. Del norte, sí. San Pedro de Atacama. Qué lugar más lindo. ¿Te echan de menos el copihuevador el día viernes? Sí, bueno, tenía programado hace mucho este viaje y justo coincidió con la fecha. Así San que Pedro. Lo que preguntaron, gracias por preguntar, pero estaba en el norte. ¿Te gustó San Pedro? Maravilloso, me encantó. Un poquito de sol, un par de golpes en la cabeza en unas cuevas en las que anduve. ¿Te metieron en la cueva? ¿La cueva? Pero llegué enterita. ¿Fuiste a los baños de Puritama? Sí. Las termas. Ay, qué lindo, sí. Sí, ahí ¿lo que me hice pegó en el patio? También. Tempranito hermoso. ¿Y el Valle de la Luna? También. ¿El Valle de la Muerte? Me hice en dos días, también. El tour completo. La cueva. En dos días hice full. ¿Y dónde fue el tema de la cueva entonces? ¿La cueva del Milodón? Cuando vas al Valle de la Luna, en el tour, ¿sí? A la vuelta. ¿Hay las cavernitas? Sí, hay una entrada, voy, y como, pero cueva. Hay lugares ¿perdón? Bien oscuros, hay gente que tuvo que salirse porque le empezó a dar claro. Sí. No puedo dejar de preguntar. Yo me animé y entré hasta el final. Algo. Aventurera. ¿Probaste cosas que nunca habías probado? ¿Para tomar o algo? Ah, no, ¿probaste cosas chulas o no? Tranqui, ¿no? Tranqui. Ya. Es muy lindo, nada raro. Estás tomando el pelo con la música, tú son pesados. ¿Por qué? La noche. No pesqué. Yo me siento mejor, ya. Gracias por estar con nosotros, partimos rápidamente. Les quiero decir que época de fin de año, es normal que se hagan recuentos, se hagan balances y se busque lo mejor de... salió un compilado eterno, eso sí, nosotros lo hemos dividido en etapas. Tiene que ver con situaciones bochornosas para las chicas, a veces pasadas de revoluciones, a veces envalentonadas por algo, o tratando de llamar la atención de sus amigas o del tipo que les gusta. ¿Por qué? Pero miro la Nayara. No, empecemos con eso. No hago alusiones particulares, simplemente chicas que tratan de pasarse lista o de ser graciosa o de hacer algo distinto y fueron por lana, salieron tranquilas. Mira. La típica foto, grábame por loco, mira el momento, cero glamour, se fue al carajo el glamour. Y esta otra niña, ya, sí, yo puedo así, una forma con la onda, tirarse al agua. Flavia, tú te pegaste en la cabeza en un, mira esta niña, cero, sí, dos y guapa veces, la chica. Dos veces en la cabeza, ¿eh? Mira, el perro tiburón. ¡Oh! No. Muy de verano. Sí. Todo esto en compilado 2015. ¡No! Eso dolió, eso dolió. Eso es rebaloso. Observa. No, cayó mal. ¡Qué boludo! ¡No! ¡Ah! La retuvieron, mira esta señora, vamos, con todo el glamour. Se soltó, cayó con la cueva. Esa
acuerdas, ¿sabés cómo te quema? Mira. Decímelo a mí, pollo. ¿Te acordás cómo terminé yo? Sí, pues me acuerdo, toda moreteada. Mira, si me hubieran... Y el perro sacando el tirante. Si me hubieran grabado, lo podrían haber puesto acá en el compilado. Son puros actos fallidos. La maca. Opa. La maca muy inestable, mira. Ahí. Esto está muy de moda. Cayó justo frente a la GoPro. Todo el glamour. La pelota. ¿Qué estaba haciendo yo, Gala? Mira, y saca una foto. Ya. A ver. Mira, viene Pedro. Oh. Está resbaloso el... Brevemente, te tengo para todo el mes. Está bueno. De situaciones de chicas en bikini, para empezar. Oye, hace un par de años falleció un hombre que, de la India, que desde su más tierna infancia tuvo un montón de enfermedades. La agarró toda, desde malaria, tuberculosis, toda. Y de todas esas sobrevivió. Porque a una edad conoció a un yogui que le enseñó algunas técnicas milenarias de lo que es el yoga. Y este hombre se convirtió en la mayor autoridad en yoga mundial. A tal punto que hace unos años atrás, incluso en 2004, fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Oh, es buena. Un hombre que se le declaró entre los 100 hombres más influyentes del planeta en el siglo XX. Te quiero mostrar la historia. Ya, pero ese es el yoga que empecé a hacer hace poquito, Pollo. Iyengar. El Iyengar, sí. Bueno, ahí estamos. Te quiero contar la historia de él. El padre del yoga moderno. Esto lo estamos googleando, ¿no? Ah, claro. No, es que el Google homenajeó a Iyengar. Exactamente. Muy bien, Pedro. Está ahí el monito haciendo yoga. Ahí. Bueno, la cosa es que este hombre murió el 20 de agosto del 2014. No, está así. Fue un 14 de diciembre de 1918 que él nació en Belur, en India. Como digo, considerado el padre del yoga moderno. Quedó huérfano a los 9 años. Se fue a vivir con un yogui con el cual aprendió técnicas como asana. La cosa es que él lo que dice, según su experiencia, es que nadie tendría que ir a la farmacia ni a comprarse ningún tipo de remedio si practicara con mayor frecuencia y de una manera constante el yoga. ¿Tienen que hacerlo desnudo? ¿Apa? Esas son las nietas de Betsy y Jenga. No, son una fanática, una seguidora del yoga. Son las nietas que tú... Como te contaba, fue considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo. Si te fijas, la profe la más sexy, más pelorosa. ¿Sabes qué a mí me pasaría con eso? Ay, no, voy a decir algo muy ordinario. ¿Qué te pasaría con eso? La expectativa de vida sería mucho más alta aún si la gente practicara el yoga con mayor frecuencia, como te decía, y fuera un tema masivo. Y un poco lo que ellos querían propiciar. Bueno, a tal punto... y esto tiene que ver con que se hizo una actividad de yoga. Estaba la Viviana Rodríguez con Héctor Tito Noguera, salió la portada ayer del diario, porque hicieron esta llamada de atención para hacer un acto de yoga masivo frente a, de hecho, ahí en la Plaza Bulnes. ¿Y supo Tito hacer yoga? Él dice, fuera de broma, el hombre tiene 88 años, si no me equivoco, y está practicando hace unos 12, 15 años el yoga. ¿Cuánto le dije? ¿80 y tanto? ¿Dije 70? ¿Cuánto dije? La verdad es que no se ve. Hace unos 8 años. Yo cuando practiqué Bikram, que lo hice como 3 meses. Ah, que bueno, toda una vida. Que no me gustó, no me acostumbré. Sentí que el tema de hacer un ejercicio no tiene que ver relacionado con el sufrimiento. Yo, para mí, en la vida uno tiene que pasarlo bien y por más que te quieras ver bien, no tenés que sufrir para eso. Siento que si te ves bien y haces cosas que te gustan, te vas a ver mucho mejor. Y he visto, bueno, pero el Bikram, que es a 40 grados. ¿Por qué sufrías? Porque me moría de calor. Claro. La pasaba mal, me mareaba, muy mal. Bueno, yo hice Bikram también. Y no me acostumbré nunca. Yo no sufrí, a mí me encantó. Al contrario, claro, como que tenías que conjugar la meditación con la concentración, las posturas, la elasticidad. Era como todo un trabajo, que al principio cuesta un poquito, pero después como que vas avanzando. Y está bueno, y la elasticidad que logras es increíble. Y el tema del Bikram, o sea, del yoga en general, me parece que para una mujer se ve muy bonito, pero el hombre haciendo yoga es como que, no, es... Matado de ver un hombre haciendo yoga. No sé, como que me mata la pasión. No, pero lo del Tito Noguera es distinto. El Tito Noguera practicó mucho tiempo natación, tiene un gran estado físico, con 78 años, voy a corregir la cifra para no ser parezca chiste. El hombre, como digo, ahí está, los 78, y está Viviana, que tiene 44 años, Viviana Rodríguez, dos exponentes importantes del yoga, como digo, que pretenden con esto de la imagen invitar a otros a sumarse al yoga. No, y testificar lo que significa el yoga. Yo que empecé a hacerlo de nuevo hace poquito, es como equilibrar la mente, el cuerpo, el espíritu. Entonces, por eso el tema de las enfermedades se habla. Y Iyengar tuvo las peores enfermedades y logró salir de esa. Bueno, es como sanar el cuerpo. Exactamente. A través de este conjunto de prácticas que son súper buenas.
más, en mi experiencia, ¿no? ¿Es Bex, Bax, ¿cuál es el nombre de Jenga? Bex BKS. Bex Jenga. ¿Yo sabe? Ustedes no saben. BKS Jenga. Él tomó toda su vida. ¿Qué tomó? Nada más té. Nada más que no lo sabía, no lo sabía. Bueno, en todo caso, el yoga es una forma de obtener también flexibilidad, un cuerpo más elástico. Y aquí te tengo el récord de la mujer más elástica de todas. Opa, a ver. Ella se llama Zlata. Zlata Ibrahimovic. Zlata. Ella es rusa. ¡Wow! Esto es. Está promocionando su calendario 2016. Ahí está en Londres. Incluso aparece en ropa interior. Su trabajo, algunos lo catalogan como una verdadera obra de arte. El verdadero nombre de ella es Julia Gintel. Tiene 29 años y comenzó a practicar esta disciplina cuando solo tenía 4 años. Sí, pues si no, no se puede. Ha ganado registros Guinness. Sí, de hecho, se puede meter en una caja de solo 50 centímetros. Yo creo que es una condición genética también, ¿eh? Eso, se nace un poquito tan elástica y con las prácticas vas intensificando. Claro, pero si partiste a los 4 años. Después dice que se separó hace muy poco de su marido porque era un tipo muy rígido. El jueves, show de chistes. Bueno, dice que está esperando además que este calendario de 2016 le ayude en parte en recuperar plata y recuperar su autoestima para el corazón roto por esta separación de, esta María, de este marido tan tieso, ¿no? Pedro, tú le curarías el corazón. Discutía mucho y encontraba que él era poco flexible. Mejor avancemos. Es que dan ganas de hacer cosas con esa niña. La semana pasada estuvimos hablando un tiempo que era muy flaquito, ¿se acuerda? Y se convirtió en verdadero Hulk. Sí, no era el único caso. Son muchos los que se van sumando. Nosotros. Claro, nadie nace musculoso y termina flacuchento. Es muy raro eso. Es todo lo contrario. Tipos que quieren tener un cuerpo sobre todo competitivo o estéticamente en verano, ¿no? ¿Ya? Y el antes y después de un montón de hombres musculosos. Que eran flaquitos. Así eran. No estaba tan no mal. No estaba tan mal, no. Pero tenía 14. A los 14 ya es mucho. A mí me gusta cuando tenía 14. Horrible. Me imagino. ¿Pero le quedó la misma cara? Pero son, sí, porque son... No, ese se está pinchando. ¿Vos sabés que a mí me gustan más los flacos? ¿Entero flaco? Pero flaco me quedo como... todo el rato con un flaco y con alguien... ¿Pero flaco como qué? ¿Como el anguila? ¿Peter la anguila? No, pero tampoco. Es sobre extremo, yo ahora creo. No se puede creer, ¿eh? Los tipos como realmente... Mira, la media ponchera. Pero le falta solario, ¿no? ¿Dónde es posible? Work out. Le pone música el hombre. Las transform... No, te pasaste. Es el mismo, Flavio, el mismo. No, vale, yo creo que ese gallo sale del gimnasio para ir a su casa a dormir. O vive en el gimnasio. Mira la transformación paulatina. Pero igual era musculoso. Ya, ahí no. Ahí ya tenemos un ejemplo. Yo me quedo con el flaco, pollo, todo el rato. Mira, aunque era muy flaco, pero me quedo con el flaco. Mira. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que esta gente, por un lado, tiene el tema, el genuino interés de tener un cuerpo tonificado y musculoso y competitivo. Algunos hablan problema de vanidad, de ego, pero también tiene que ver con la vigorexia, que también le afecta a muchas mujeres, que es pensar que nunca están donde quieren llegar. Entonces no se detienen más y su masa muscular crece, crece, y algunos, ya se sabe de muchos casos, llegan a inyectarse cosas que a la larga le provocan estados alterados anímicos y de hecho se han cometido crímenes producto de este consumo de esteroides que no solamente le da masa muscular, sino también que les deja, como digo, el ánimo muy alterado y no tienen control de sus impulsos. Y en algunos casos también afecta su virilidad. ¿Su virilidad? Y por otro lado, también te puede comer el hígado. Mira, una vez que hablamos de esto, un tipo me escribió por Twitter, me reventó, me dijo que hablan desde la ignorancia, no tienen idea usted lo que es. Estamos hablando de las cosas que son públicamente conocidas. Quizás otras personas no tienen el mismo efecto y hay algunos que no consumen nada artificial, una buena alimentación, una buena dieta y logran cuerpos también así. Pero esos mismos que te dicen, para llegar a eso, muchas veces debemos reconocer que hay consumo de algo más potente, hormonas y esteroides. Y más allá de eso también... hay algunos que tienen una dieta y un ejercicio tan estricto que van 3 veces al gimnasio, entonces tampoco tienen vida. Por eso, pero lo toman de manera profesional. Ese es su trabajo, a eso se dedican y hacen de eso, claro, su fuente laboral, ¿no? De su fuente de ingresos. Mira, avancemos porque ahí está delante y después de todos estos muchachos, pero te quiero llevar a otra niña que también fue elegida. Esta modelo israelí, Bar Rafaeli, que alguna vez fue la novia de Leonardo DiCaprio. Ya tiene 30 años y fue catalogada como el cuerpo perfecto para lencería. Ok. ¿Ya? Yo pienso que aquí del grupo, perdónenme, las quiero las tres, pero creo que la Nayara está para el cuerpo de lencería. Y lo voy a explicar por qué luego. Eso ella es Nayara. Esta modelo israelí es la nueva imagen de una nueva línea de lencería
¿Por qué? Y ellos dieron este argumento. Representa nuestra mujer perfecta porque es una mujer increíble que resume sensualidad, personalidad, confianza. Así lo dijo una directora creativa, Sarah Burton, de la agencia que la contrató. Aquí un fotógrafo que se llama Sebastián Faena. Colores muy pálidos, ¿se fijaron, no? Mucha paja, mucho como piedra, ambientes naturales. Super en flaca. La campiña francesa. Que las modelos son flacas. Las modelos de este tipo, claro. Las modelos de lencería son más flacas de los y demás. No son voluptuosas. ¿Hay algo ahí con eso? O sea, tampoco pueden ser plana. Las modelos de lencería, normalmente las modelos que son más comerciales, tienen que tener un poco más de busto, así más curvilíneas, pero... Como tú. Exacto, yo, por pero eso flaca. Yo no era un piropo, estaba observando el tipo físico y corresponde hasta el pelo. Vamos como la misma onda, sí, vamos para allá. Oye, a él. No, pero tú hiciste mucho tiempo lencería, por Nayara. Muchos. Y de hecho los showrooms prácticamente son de deporte, pero también mucho de lencería. Sí, los showrooms que hago la mayoría son deporte o lencería. ¿Viste? Claro, que es el biotipo que estábamos comentando, que es medio entre deportivo, pero muy estilizado y delgado. En fin, avancemos. Ahí estaba Rafaeli, guapísima esta mujer, la modelo realista. A propósito de esta... La gente realmente no se perdió. Dayan Melo, ¿se acuerdan de la modelo brasileña? Obvio. Que enamorara al Nico Massú cuando ella tenía solo 17 años. Guapa, 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 eterna, gigantesca. Bueno, no esta niña, después, su papá, Pancho Melo, era muy alta. Grande. Terminó con el Nico, después se perdió y volvió a Brasil, donde se emparejó y tuvo una criatura y ya tiene un año. No. Pero mostrando su vigencia, sacó estas fotos desnudas que compartió en Instagram y al toque ya tenía cantidad de visitas. Y esta chica había llegado a nuestro país el año 2005, como te contaba, cuando tenía solo 17 años. Chiquita. Después, claro, volvió en Brasil y el año 2014 se convirtió en madre de su actual pareja, Stefano Sala. ¿Es madre de su actual pareja? Madre de una criatura de quien es su actual pareja, se llama Stefano Sala. Espérate, voy a... Sofía se llama su hija. A organizar más o menos. Ella se fue a Milán, primero. Vive ahí. De ahí se casó. ¿Eres amiga de ella? La conozco. Y vive en Milán y ahí tuvo esa pareja y quedó embarazada de esa pareja. Y ahí ahora parece Sofía. Que está un novio, no sé si se casaron ya o no. Pero sí, y vive, trabaja ahí en Milán y de hecho participó en un concurso de baile. ¿Cómo anda trabajando por ahí? Ella no va a Brasil. Mira, en todo caso lo que ella compartió, como te digo, en su red social, en Instagram, son fotos desnudas, un poco para decir, oye, tengo una hija Sofía de un año, pero estoy igual de guapa, estoy igual de vigente, y es la manera, como te digo, de hacerlo bajo control tuyo, bajo tu control editorial, no de un fotógrafo o de alguien que toma una foto y que después no te pone muy contenta. Sí, ¿qué ha pasado, no? Claro. Por iluminación. Pasa muchísimo. Que la foto no te gusta. Sí, y que encima te la suben. Ah, es tremenda. Pasa, por eso hay que aprender lecciones en la vida, y es que en ese caso la foto la elige ella, no se la sacó ella, pero al menos dijo, ya, esta es la que yo quiero, elige el fotógrafo. Veamos fotos que a nosotros, así odiamos, el fotógrafo que sacó la foto, la subió. Todas modelos tenemos. Uno otro fotógrafo que le hace la cruz, que nunca más. Por eso, porque tú ves un detalle que a ti no te gusta, probablemente el fotógrafo o el editor no lo ve y encuentra que esa foto, la actitud es buena. Pero a ti, uy, que no me veo bien, mira, me veo orejona. No. Y el tipo nunca vio lo que era. Puede que te ves orejona, pero hay algo que no se te puede escapar nunca. Primero, que la persona no tenga el foco de sus ojos bien puestos y que uno se le escape de este medio, ¿cómo se dice? ¿Turnio? ¿Turnio? ¿Ya? Eso no te ¿Disco? Puede... Eso, no, imposible que el fotógrafo o la persona que está editando es que no vea de la eso. Depende de la distancia. Otra cosa, los detalles del cuerpo. Si andas descalza y te sacas una foto, los pies salen, no pueden salir sucios. Y no puedes publicar una foto con unos pies sucios. Hay que lavárselo entonces. Primero que, no, bueno, por más que te los laves, la planta del pie tiene otro color y se ve feo. Sí. Y vos estás pisando un pasto. No sé. A ver. ¿Por qué? La Flavia viene llegando de San Pedro a esta cama, así que no podíamos... No, mejor no. ¿Está sucio? Mejor no. Ay. No, ¿viste la planta del yo pie? Yo caminé, ¿sabes qué? Caminé en camarines. No, aquí acá el aseo se hace muy prolijo. Caminé en camarines. No. Por eso yo no me cambié en camarines. La Flavia chequeando los pies. También tienen otro color. Sí, tiene otro colorcito. No, pero está bien. Está bien. Vení llegando a San Pedro...
Bueno, y un poquito de arena, está súper bien para venir de San Pedro. En fin, avancemos. Bueno, esas cosas no pueden sí, pasar. La que sale bien en todas las fotos, la estuve chequeando. Es la chica del momento, ¿por qué? ¿Por qué se le vincula con Benjamín Vicuña? Hay un escándalo enorme en Argentina. Sí. Bueno, hay un escándalo enorme porque Pampita habría... Da lo mismo, yo no voy a tener ese cagüín que a mí no, de verdad no me gusta, pero sí que vamos... ¿Quién es la niña? Porque con ella está haciendo una película que se llama Hilo Rojo. Sí, ¿no? Sí, Hilo Rojo. El Hilo Rojo. Bueno, están, está Benjamín Vicuña compartiendo, como te digo, elenco con ella. Y fue ahí, en esas circunstancias, que habría sido sorprendido por Pampita en una actitud como, diría yo, cómplice, ¿no? Demasiado cercana. María Eugenia Suárez se llama esta chiquilla, le dicen la China. ¿Saben por qué? Porque la abuelita era de ascendencia japonesa, la abuelita materna, aparentemente. Ah, por eso China, perfecto. Claro. Bueno, la cosa es que muy chiquitita ella partió como modelo, contaba que le jodía a la mamá para que le llevara todos los castings hasta que lo logró, y desde muy chiquitita empezó a hacer fotografía y otros comerciales, pero la... hoy día con 23 años, ha tenido todos los colores de pelo que te puedas imaginar, y se hizo actriz esta niña, y partió básicamente una serie que se llamaba Casi Ángeles de Telefe, sí, pero empezó. Posteriormente de ahí salió también una banda que se llama Teen Angels, que fue un fenómeno en la Argentina. Cantado. En esa misma estación, en Telefe, hizo la teleserie Amor Mío, el 2005, y Camino al Amor, el 2014. Y después hizo un debut en la pantalla grande, en el cine, con Absurda, de Daniela Yoyo. Bueno, después de los resultados de esta película, Absurda, la directora, la misma, la reclutó para la nueva cinta que se llama El Hilo Rojo, donde... coprotagoniza junto con a Benjamín Vicuña. Bueno, había sido pareja hasta hace muy poco, hasta julio creo, de David Bisbal. ¡Ah, de María! ¡Ah, de David sí. Bisbal! Bien, Flavia, anda con y del productor tiene... argentino Nacho Viale, que es nieto de Mirtha Legrand. Y el padre, y además, un actor trasandino que se llama Nicolás Cabré, que no lo conozco, fue el padre de su única hija. ¿De quién se separó? El 2013. 23 Nicolás años. Nicolás Cabré, que salió con todas. Oye, la media vida en 23 años. Sí. ¿Qué? Nicolás Cabré, pero Nicolás salió con todas. Todas las, pero si las famosas. ¿Es productor de televisión? No, Nicolás Cabré es, actor. La, es un actor. Ah, el actor. Un actor, sí, tiene su facha. ¿Y le hacía honor a su nombre? No, me... Oye, pero se cabreó. Nicolás. Es que oye, se cabrea con facilidad. Y hace poco también ella estuvo de novio con un modelo brasileño, que por Dios... La envidio, es hermoso. No me acuerdo su nombre. Ah, pero... Un modelo brasileño hace poco trabajó con Alexandra Ambrosio. Él hicieron una foto juntos. Bueno, la muy cosa conocido parece que, él. Aparentemente la chica es re talentosa. Sí. Es ídola en la Argentina porque tiene una carrera, como digo, pese a sus 23 años. Bien muy completa. Muy, claro. Pero además es muy, muy popular. Está protagonizando con Vicuña esta, Hilo esta película, el Hilo ¿saben Rojo? ¿De qué se trata? No tengo idea. No, porque yo puedo inferir que hay una leyenda del Hilo Rojo que tiene que ver con la cultura japonesa, de hecho. Ya. China. ¿Qué puede ser? Porque expláyate. Claro, pero ustedes saben que cuando las personas están hechas por el destino para estar juntas, están unidas por un hilo rojo invisible del chico, del dedo de otro chico, están unidas por un hilo rojo. Ese hilo rojo no se ve porque es invisible. Y ese hilo puede estirar rojo. Porque es porque los japoneses le pusieron que era rojo, pues pollo, yo no estoy inventando. Aunque sea invisible. Aunque sea invisible. Y ese hilo rojo entonces une a estas personas que están destinadas a encontrarse y conocerse. Ese hilo rojo, dicen, puede estirarse, alargarse, enredarse incluso, pero nunca se va a romper. Y esas personas que están unidas por esta química, esta cosa que no se ve, mira, siempre van a estar en contacto y eventualmente nunca van a estar juntas. Capaz que sea ese... Quizás. Capaz que sea la temática de la... Estamos improvisando, estamos mintiendo, estamos descubriendo, pero estamos bien, más bien especulando. Pero si esa fuera la razón, está bueno el guión. Ahora, yo he fijado que gente pone un hilo rojo en la muñeca. Ah, pero eso es como para de protección. La envidia. ¿Es de protección? Es de protección, sí. Es para ahuyentar las envidias y las malas ondas que no te lleguen. Sí, me acuerdo. Se ponía con un hilito rojo así... A mí siempre se me rompe. En el izquierdo. ¿El hilo rojo? Sí. O sea, ¿tienes mucha, mucha, mucha mala energía? No. Te llega demasiada mala energía. Por eso se te rompe. O sea, cuando uno pone cristales, también se rompen los cristales porque se llena de energía. Son cosas místicas. Sí. En todo caso, la China Suárez, te insisto, estamos hablando de ella porque va a ser tema esta semana, la próxima, y un rato largo... Porque después cuando venga la película, a ver si vos no... Porque el escándalo del día ha sido precisamente esta difícil sí. Ruptura entre Benjamín y Pampita, que ha sido tema obligado en todos los programas. Pero... Y además uno dice, pero la gente dice, ¿a quién le interesa la farándula? ¿A quién le interesa estos temas?
De nuevo, lo comenté la otra vez. Entre los más leídos, los más vistos en la prensa escrita, diario serio, está estos ya, temas. Ya, pero ellos también lo hacen bastante, sobre todo Pampita hace bastante público su relación, comenta en Twitter y qué sé yo, no, además, China publicó, también contesta. Publicó una foto del interior de la casa, están, de la, de la cámara separados. De seguridad. No, te agarró vuelo. Habla el manager, ellos habla... también hacen hablan, que... Hablan reales, hablan todo. Espérate, aparte, si tu pareja o tu expareja está trabajando, ¿qué vas a hacer ahí al lugar donde él está trabajando? A las 3 de la mañana, saludando. Encima a las 3 de la mañana. ¿Ah, eso hizo? O sea, sí. eso estaba es... una amiga carreteando y fue a las 3 de la mañana donde estaba el set de filmación, donde está el motorhome, donde estaban ahí conversando. Entonces, ella... Pero yo estos temas no me interesan. Pero no, mira, yo sí y lo después, leí. ¿Qué pasó después? Yo lo leí. Yo supe. Y parece que sí había gente ahí adentro, sí. Más allá de ellos dos. No, había más gente. Dijeron y ella llegó como con una actitud como de... Pensando en una cachetada. Lo que pasa es que Vicuña está podrido porque dijo ya que esto le está poniendo demasiado color y que mucho folclore. Salió diciendo, paren con esto, que ya es mucho. Pero... Es muy entretenido para el tema de la farándula, porque al final es como una teleserie en vivo. Claro. Viene de la realidad, ¿no? Entonces, y son figuras tremendamente mediáticas. Y Viale, perdón, Real, le tiene una bronca, le dice el principito, le dice a... Manco, mira, pero a mí me interesan estos temas. Ahora, pero espérate, yo igual creo que Pampita sería capaz de hacerlo porque hace tiempo también la vincularon con otra actriz argentina que la agarró afuera de un boliche, de los pelos se agarraron. No, porque que ella pensaba que estaba con Benjamín. Era chica carácter. Vamos a pelear, terrible brito. Pero es la vida, lo difícil, ponerse de acuerdo. En fin, yo creo que en el fondo el amor quien da la lucha es porque quiere. Esto lo arregla el tiempo, fíjate. El amor lo arregla el tiempo y que no se metan terceros. Todo. En fin, avancemos. Flavia, tú quieres llegando a este viaje en San Pedro de Atacama. Me imagino que estuviste caminando y mucho gastaste esta energía. Tengo la solución para que recuperes esa energía. A ver, ¿cuál es, pollo? Acá, miren, Vic de 330 ml, medida justa para recargarse. Este nuevo formato de 330 ml, todos los que nos vamos de carrete tendremos la medida justa para recargarnos de energía y seguir adelante. Así es, y no se olviden que también tenemos Mr. Big en sus tres clásicos formatos, 600, 1,5 y 2 litros. Y todos vienen con tapa, así que los puedes abrir y cerrar las veces que quieras. Efectivamente, lo saben, Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata, 330. Notable. Oye, a propósito de que se filtren cosas, porque aquí alguien habla, sea los involucrados directamente, que alguno no quiere hablar, el otro sí, uno queda mal, otro queda bien, uno queda como víctima, el otro queda como un fresco carenalga, en fin, y la gente hace juicio y todos toman posición, yo estoy a favor de ella, yo estoy a favor, ¿entendido? Uno defiende, otros atacan, cagüín. En fin, lo que quiero decir con esto es que siempre para que haya tema, tiene que haber alguien que cuenta algo. Y ahora se filtró de una modelo de 30 años que dijo que había estado en una fiesta con Justin Bieber, y un trío. Esta veterana está contando la historia. La modelo Laura Carter dice lo siguiente: tuvo relaciones con Justin Bieber y otra mujer además. Opa. O sea, el cabro chico este, además, bueno para el trío. Según dice ella, fue a un hotel en Londres y estuvo increíble, dijo ella. Ahí está contando la niña con auspiciada por galletas Gritón. Dice lo siguiente, Bieber, que es un niño que tiene 21 años, es un joven de 21, dice que la conoció en una pista de baile, en una discoteca, hace una semana atrás, esto pasó hace poco. La invitó a una fiesta privada que se realizaba en un hotel. Dice, me llevaron a una enorme sala que había sido equipada con un sistema de sonido, había alcohol en todas partes, contó la modelo. Había 4 hombres y 10 chicas, esa proporción no es mala. A uno le tocó 3. Bueno, en fin. La fiesta estaba en su apogeo y Justin Bieber, estaba mostrando sus pasos de baile y quería tomarse una selfie para mostrarle a todos mis amigos, pero la seguridad me quitó mi móvil. Le quitaron el celular porque era privada la fiesta. Viene. Dice, y bueno, él dijo lo siguiente, chicas, vamos a jugar. Y besó a una de las mujeres como un desafío y entonces empezó a llegar a otro nivel. Y en un momento Justin Bieber me dice a mí, vamos al dormitorio. Y había otra mujer en la cama. No. Estábamos wow. en la cama y empezamos a jugar entre los tres, cuenta ella. Me están weando. No. Pero Bieber dice que le dio más atención a ella que a la otra niña y la otra niña se habría aburrido. Y dice, terminamos teniendo el sexo más increíble. Esas fotos del desnudo que se filtraron ahí en la Polinesia no le hacen justicia. Ah, más grande aún. Parece que hacía frío ese día en el... ¿Qué dijo él? ¿Le pusieron nombre al final? ¿Te acordás que él pidió a sus fanáticas que le pusieran el nombre a su partecita? Jimmy le pusieron. Y el papá estaba re contento, el papá dijo, ese es mi hijo. Pero esta cabra, 30 años, le quitaron el celular, pero igual gritó como loca. Contando. Ahora, uno tendría que creer, porque no será una búsqueda de fama repentina, porque si lo comieron bailado, no tiene para qué contarlo.
de ella, dices tú. Sí. Sí, yo creo que puede ser también por ahí. Búsqueda de fama. Búsqueda de fama. Quizás sea verdad, ¿no es cierto? Pero, ¿lo estribo, lo crees? Pero tiene una intención, ¿no? Obviamente, el contarlo. No, pero yo estoy pensando, eres Justin Bieber, tenés 21 años, estás forrado. ¿Sabes lo que yo creo, lo que yo haría? Te voy a dar permiso a hacer lo que tú quieras. Eres Justin Bieber. Yo me portaría mal, lo haría todo. Porque finalmente, porque es verdad. Sí, es verdad también. Si la vida es una sola, como dijo... Azúcar Moreno. Azúcar Moreno. Solo se vive una vez. Celia Cruz, pollo, muy bien. Celia Cruz cantando. Entonces, bueno, si finalmente hay una esencia hedonista, gozadora, vividora, donde la aquí y ahora hay que disfrutarlo a concho. Yo encuentro de verdad. Sí, pero lo mismo decía. Si igual, mira, si te portas mal. Lo mismo decía mal, Charlie Sheen, y mira cómo. Te van a. Sí, pero te van a. Van a ver chicas como esta que siempre van a hablar un poco más. Y por tanto, dale nomás. Lo que pasa es que. Yo haría si fuera el muchacho. Escúchame, pero además. O sea, lo que le pasó a la niña que tuvo también. La recién que estuvo con Cristiano Ronaldo. Cristiano. Porque, claro, si a ti, Pedro Astía, no sé, te llama. No sé, tú pensé una chica guapa, te llama. No, pero la misma... Jennifer López. No, o Mila... No, la misma Emilio Ratajkowski. Te llama a una fiesta y te da la pasada. ¿Ah? Y tú fuiste a esa fiesta y te fuiste para tu casa. No le llamas a tus amigos, huevo, tú sabes, ¿a quién me agarré, compadre? Le tienes que contar a tus amigos que te comiste a la Mila... A los amigos sí, pero no, no. A lo que voy yo. Y si te llama la prensa y se enteran de que estuviste con... El hombre que se... ¿Cómo que uno lo entendería? Pero son las chicas las que están contando sí. Ahora que conquistaron a fulano tal. Te entendí perfecto dónde querías llegar. ¿Cómo que? No, búscame. ¿Lo contarías o no lo contarías? Exacto. Como hombre. Sí. Contaría, vos. ¿Contarías? Sí, pero los hombres no tienen memoria. ¿A la prensa lo contarías? Un caballero no tiene memoria no. Para la prensa. Y ahora tú dices que las mujeres sí lo cuentan. Ahí está el ejemplo. Cada bueno, vez más chicas que han conquistado a algún famoso lo cuenten y un mecanismo de popularidad instantánea. Exactamente. Es como, yo creo que eso ya es un cuento viejo, el tener que decir estar con alguien porque necesito popularidad, porque sí. Yo creo que, mira, nosotras que trabajamos aquí en Talk Show... ¿Quién a contar? Hemos conocido chicos de la tele y seguramente alguna que otra vez habremos tenido algo. Por ejemplo... Pero ninguna de nosotras... Hacemos referencia a eso. Es que, bueno, es el porque punto. El día de mañana puede que... Es que ponte tu análisis. Yo no voy a decir que estuve también. Por ejemplo, Chucha. Chucha cuando estuvo con Pelé no era muy popular, no era conocida, era joven. Pero a través de Pelé se hizo popular la Chucha. Después de eso, sobre otras relaciones, Ayrton Senna, máximo héroe deportivo también del Brasil, con Chucha. Entonces... Pero Chucha brilló después con luz propia. Es Chucha, ¿no? Chucha. Ya, pero ¿qué la hizo conocida y visible para los medios, para la prensa, para los productores? De acuerdo, puede ser el trampolín, pero después brilló sola. Sí, y después todo el mundo se olvida que por qué se hizo famoso, que era porque salir. Entonces eso a la gente no le importa porque si después Chucha, sabe destacar tus atributos. Porque Chucha como... anduvo con varios tipos famosos. Es una buena estrategia, es chica. Estratégico. Pero hagámonos las pilas, ¿viste? Escúchame, hay tipos... Hagamos quilombo. Hay agencias que trabajan con imágenes de distintos actores o cantantes que en algún momento dicen, ¿sabes qué? Vamos a armar algo. Y se sabe, eso es público también. Y Tongo. Hacen citas concertadas. Agárrate ese. Para poder hacer claro, ruido y arman... No se han visto en su vida y lo juntan, le sacan foto y arman romance. Pero son viejas. Yo rescato algunos dos cosas. Algunos de esos terminan siendo ciertos y otros no. Sí, pero rescato dos cosas. A propósito de tu reflexión anterior. Que uno, como hombre, si está con una mujer muy guapa, muy famosa, muy atractiva para el resto de la manada, finalmente, una cosa atávica, ¿no? Tiende a decir, weón, no sabía quién me estoy... Porque eso es súper humano, contarle a tus amigos. Pero ahí queda. Es de tus amigos. Pero las mujeres le cuentan al mundo. Claro, pero las mujeres... No, mentira. No, a mis amigos yo igual les cuento. Mira. Al mundo no, pero a mis amigos sí les cuento. O sea, si no los veo por una semana, como que no me aguanto, les tengo que decir. No sabes lo que me pasó el otro día. Si estoy saliendo con una persona, le cuento a mis amigas. No solo le cuento, le presento. Porque te van a ver. No me van a ver, ¿por qué me van a ver? Porque si realmente estás saliendo con alguien, te van a ver abiertamente. ¿O no vas a besar a tú crees que salgo paseando a todo el mundo? A tu pareja sí, por mujer. Ser bueno. No, tu tensión de nuevo. Pero si estás con ella. ¡Ey! ¿Cómo este momento? Pero. ¿No te has sacado a pasear? No, pero. ¿Ese es tu reclamo? No, en serio. No, no. Yo no voy a entrar en detalle, pero.
Le pinta un poquito el mino. El mino al mono. No, pero para, digo el mono al mino. Es verdad, si cuando tú estás en pareja no te andás fondeando tampoco. ¿Sí? Porque quieres que todo el mundo sepa. Porque te importa un pepino, de verdad, obvio. Quieres tu pareja y quieres estar con ella. Y bueno, pero la gente que anda pinchando, anda haciendo cosas no, ahí. El que come callado. Come 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La moraleja entonces dice, el que come callado, claro. Come más veces. El que está contando y está muy feliz y orgulloso porque... Acá en Chile, en la fiesta de 15 años, antes era importante el día, como que no pasa ya nada. No pescan. No. Ahora es el viaje de esta madre. No, regalan las bubis. Pero 15 claro. años cumplió la hija de Chayanne sí. y bailó con ella Tiempo de Vals. No. Qué coincidencia. Canta la onda de Chayanne. ¿Y por qué no canta él? Porque está bailando. Está bailando. Está bailando con la hija. Pero debería de estar cantando. No, pero cantar y bailar es más complicado. Sí. Ah, no, con... pero sí él canta y baila. La cosa es que tiene 23 años casado con Marilisa, una chica venezolana. Tienen dos hijos, Lorenzo Antino, de 18, e Isidora Sofía, que acaba de cumplir los 15. Y parece matrimonio esto, ¿eh? Pero así se le dieron los 15 años, sobre todo en Centroamérica. En México es una institución los 15 años. Bueno, en Argentina también. ¿También? ¿Tuviste el 15? No. No había mucho presupuesto. ¡Oh! Oh. Yo tampoco. No, me fui con mis amigas del colegio al campo, a la casa de mi abuelo, y hicimos un asado, nos fuimos al río, un par de chapuzones, pero sí es muy importante los 15. ¿Tuviste fiesta de 15? No, tampoco tenían plata. No, es un trauma. ¿Qué? Porque siempre, como mi cumpleaños cae en julio, siempre en julio mi familia no tenía plata. Es siempre un mes... como, perdóname la palabra, culiao, porque siempre estamos apretados con las lucas, con eso. Traducción, mes difícil. Sí, entonces siempre en mis cumpleaños pasaba algo que no... Nah, era lo más simple, lo más básico. A mis hermanos, a fondo, noviembre, otro septiembre, todo a fondo, a fondo. Justo en julio no había plata. No. Para tu cumpleaños. Y me acuerdo perfecto. Se que ponían yo tenía de acuerdo. 15 años, cuando cumplí, viví en São Paulo, empecé a trabajar de modelo, estaba en la casa de una tía y mi mamá estaba ahí. Y me hizo una torta, me dio pena, me puse a llorar y me fui a acostar. ¿A los 15 años? Sí, yo creo que eso igual que un trauma dentro. Son carencias que se van acumulando y cuando adultos luego salen a la luz. A la luz. Con distintas situaciones. Sí. ¿Y pero ustedes se quitaron después con alguna fiesta, Flavia? Sí, después de los 17, 18, 19, los 20, 21, como hasta los 25. Alta fiesta. Pues claro. ¿Te desquitaste? Con los amigos y todo. Yo me desquité bastante. Cada viernes sí, yo, bueno, yo a los 15 años todavía, pero a los 16 yo ya estaba trabajando. Y son aunque mi familia... ¿Cuánto tenía en cuanto a trabajo? Y aunque mi familia no me daba plata para salir, yo tenía mi plata porque yo trabajaba. Entonces yo aproveché... A los 16. Jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado. Y encima en Córdoba, no, la fiesta no dura acá como hasta las 5 de la mañana. Allá los boliches duran hasta las 8 de la mañana. ¡No! ¿Ah? Sí, uno toma desayuno, ¿eh? O sea, imagínate. Bueno, tuve muchas fiestas, ¿no? Sí. No, y tenés fiesta los lunes, los martes, o sea, el día que quieras salir, ¿eh? Uy, esta gente, no sé. ¡Ay, qué horror! Oye, ese país que se organiza para que avance. No, la verdad es que eso en Córdoba. Imagínate que en Brasil la fiesta termina a las 12 del día. Entonces, ¿las 12 del día? Sí, pues. ¿Ninguna de las tres tuvo fiesta de cumpleaños de 15? De 15, no, y mi sueño era bailar. ¿Ustedes aceptarían que yo le organizara, le regalara una fiesta de 15 para las 3? Sería la fiesta de 30. ¿De verdad? Ay, sí. Yo lo haría. ¿Tú vas pero a ser our daddy? Está todo el público de testigo, sí. ¿Eh? Pero por eso lo estoy diciendo. Tú vas a ser our daddy. Es más, voy a bailar y les voy a cantar el vals de Chayam. Buena, Chayam. Ya, avanzo. Ya, ¿se acuerdan de la semana pasada hablamos de una niña que le habían robado su camioneta y hizo un retrato hablado de la camioneta, la Nissan perdida, la pick-up? Ah, sí. Bueno, hicieron cualquier meme con esto y la subieron al columpio, la payasearon un rato, pero me hace creer que la camioneta apareció. ¡No! Sí, hubo una campaña y apareció el vehículo de Zaira Salazar. Ah, sí, sí, apareció, me lo contaron. Apareció en un corralón de Hermosillo, así se llama la localidad donde apareció. Sí, 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 hay que decirlo. Pero le di una idea, ahí está la señora, mira. Y se hizo una campaña y le van a regalar una camioneta. Igual. Pero de otra marca, una Chevrolet. Si es que logra 1 millón de likes, y entonces está haciendo una campaña para, mira.
Oh, qué buena. Y si esto es una vivá del auspicio, de la marca. Weón, chapó para los creativos de Chevrolet. Claro, mostrar la camioneta vieja, la Nissan, se reventaron los japoneses. Fantástico. Y paso que hagamos la Chevrolet nosotros y le van a regalar. Entonces, fecha límite, el 23 de diciembre de 2015, tiene que juntar 1 millón de likes para que esa camioneta pase a manos de ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está para poner me gusta? Bueno. No, primero tenés que hacer que te roben el auto y dibujarlo. No, para ponerle like a ella, para que ella se lo gane. Ay, ella, la solidaria. Pero yo también, yo le quiero ver, poner me gusta. ¿Qué le cuesta a nosotros? ¿Nos va a costar 5 segundos? Ya. ¿Qué le cuesta, ¿qué le cuesta un poco? Ella. Averigüen. ¿Cómo? Pues no tengo el dato, pues, averigüen. Ay, no. Se meten a camioneta robada y listo. Es un like. Para ella es una camioneta y a Chevrolet no le hace nada. Es más, beneficios para ellos porque ahora estamos hablando de ellos. Entonces, publicidad está para bueno, ya. Está bien, pero se avivó la marca en todo caso. Buen ejercicio marketing. Muy avanzo. Bien. Se salvó, como decimos acá, providencialmente. En la República Checa, esto pintaba por un accidente grave. Va el camión. Guarda con el camión. Terminator. Viene el tren. Viene el tren. Guarda. Viene el tren. El tren, hombre. Oh. Mira, pero le sacó todo el acoplado, ¿no? Cuevazo. ¿Cómo el camión no cachó que ni el tren? ¿Y por qué la barrera? No había barrera, no había guarda. Venía su feira atrás. Ciego. Mira, mira, el punto ciego mira. Hizo que no lo pudo ver. Yo creo que no escuchó. Uy, cómo se salió. No, es que parecía que andaba con auriculares. Se desenganchó justo en la acoplado. No, te pasaste. Tengo otro. ¿Tú sabes que iban en el acoplado? Inmigrantes checos. No, niños, ya. Niños. No, y ancianos. El humor. Y ancianos. Inmigrantes que... Iván, tengo otro. Para una nueva vida. Uno de los mayores problemas que tiene el transporte público en Chile es la evasión del pago del correspondiente VIP, ¿no? De la ya tarjeta. No pagan. ¿En serio? Claro, ya la evasión, no pagan. Ahora. Bueno, ¿qué hizo una señora que entraron a chequear, a fiscalizar, no en Chile, en otra parte, si había pagado o no su pasaje? ¿Y? Así evadió el pago. Esta señora de 32 años escapó por la ventana en Bielorrusia. Al ver que el inspector se subió a controlar a los que tenían los pasajes y a los que no, te multan. Y ahí se mandó y a los volati, bajó la volati. No, pero debe ser que realmente no tenía plata la señora. Así que para que vean que esto no ocurre solo en nuestro país, también la evasión se produce en otras partes del mundo. Imagínate, no pagó el transporte público porque seguramente no tenía plata y encima le van a hacer una multa. Una multa mucho más cara. Y además quedó colgando, mira, no se puede bajar de ahí, es más peligroso. No, pero andás a ver, dale. ¡Hop! Ahí ¿y se fue? Sí, se fue piola bajo el bolso. ¿Viste? Está bien. Evadiendo la responsabilidad, en fin. Tengo otra, pero antes un consejo. Fiesta de fin de año, cumpleaños, lo que usted quiera celebrar, líquidos.cl es la solución. Primera cadena de tiendas especializada en vinos y licores con unos cuentos y un trato increíble. Compartimos nuestra experiencia, va. Muy bien, tú ya lo sabes, ahorra tiempo, ahorra dinero, anda a la segura, anda a líquidos.cl. Les quiero decir que tienen 9 locales en Santiago, en Providencia, en Las Condes y en La Reina. Cada vez más cerca de ti a través de www.líquidos.cl. Ahí está, eso es. Regalos, todo lo que se le ocurra. Oye, una mujer muy estilizada, delgadita de cuerpo, 29 años, se lo come todo. ¿Cómo? La conozco. Flavia. Hay técnicas para poder comer de todo y mucho y cantidad y seguir flaco. Esta cabra tiene un récord, se comió, mira, las rebanadas de pan que están sobre la mesa, se ve flaquita esta cabra. Se llama Yuka Kinoshita y es japonesa, es una estrella en YouTube. 100 rebanadas de pan blanco en una sesión, mira. No. Ahora, no está apurada, no es, que, no es por velocidad, no es por tiempo. Y le intercala con un líquido, ¿ah? No, le va echando, sé que le puso... mermelada, un poquito de mantequilla para poder pasarla, incluso un poquito de queso, algo de miel y cuando se atasca mucho, mayonesa. Con mayonesa pasa. Pero mira, va de a poco, no hay un récord por velocidad.
Es un récord de efectivamente comerse. Exacto. Se toma su tiempo en comerse todo lo que tiene encima. 100 rebanadas. Le iba comentando, a este le puse un poquito de miel. Capaz que se tome su tiempo, este en realidad. Debe estar editado. Ahora, el video. Te digo que la que es de. Cuando está blanda, no tostada, ¿ya? Es más fácil porque tú la apretás y queda nada, es puro aire. Ese pan. Es harto aire, sí. Pero la que está tostada, al secarla, se pone un poquito más dura y por ende también rompe un poquito el paladar. Sí, ¿no le ha pasado a usted con el pan tostado? Más difícil de digerir también, le queda acá, yo creo. Me está mostrando y dice que mandó la última. Bueno, en todo caso, no es su único récord. Ella es buena para ir a la hamburguesa y se come 60 de una. Se puede comer 4 kilos de fideos de un suácate, una pizza gigante. Y sigue flaquita esta cabra, si eso es lo que más llama la atención. De hecho, una vez se comió, mira, está comiendo sushi. Pero esa chica lo come. Y se los come enterito, mira. Mira. Esa chica, para mí, no come por una semana y después se prepara para grabar el video. Te puede venir el medio patatú, un dolor de guata. ¿Te ha pasado que comes muy rápido y te viene como un dolor abdominal? Sí. A mí me pasa eso. La clave es masticar bien. ¿Qué? La clave no tragarse para comer es masticar bien los alimentos. Exacto, triturarlos. Triturarlos para que la digestión y los jugos gástricos hagan su trabajo más fácil, ¿no? Yo creo que por ahí va. Se debe tomar su tiempo. Bueno, ¿tú sabes de qué vive ella? De comer. ¿Vive de comer? ¿En qué sentido? Que muchos restaurantes la convocan a ella como una forma de promocionar, decía, nuevo menú, y lo estrena esta chiquilla. Entonces la niña viene, va y come todo, y salen los diarios, lo hizo otra vez, se lo comió enterito, va y llega, y el público llega a ver su acto de comérselo todo, y genera atención, como digo, no solo en medios, sino el público, y el restaurante ya parte con ventaja porque tiene publicidad. Mira, ahí está. Una dieta tipo. Mira, ahí está. El platito de tallarines que se come. Cachate. 3 kilos de tallarines. Me dio hambre. Piensa tú que un paquete de tallarines promedio trae 400 gramos, ¿no? Sí. Y alcanza para unas 4 o 5 personas. Sí, 4. Ya. Aquí estamos hablando de 3 kilos. ¿Cachai? Alcanzaría para que comiera unas 30 personas. Claro, y la ahora, pasta ojo es que aquí tenemos a Yara que anda por ¿tripa ahí. ¿Tripa rota? Anda por ahí. ¿Cuando te taca el hambre? No, yo soy buena para comer. ¿Cómo tan flaquita, tan delgadita? Metabolismo, igual genética. El deporte, sí. Genética. Me encanta, como harto, harto, harto. Sí, yo de chica comía, pero mucho, 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 pero porque era complejada de flaca, ¿cachai? ¿Viste? Típico el del complejo, bus. Entonces era como, yo quería comer y comer y comer para engordar. Ese era mi complejo. Y no engordaba nada, pero tenía el estómago. Sí, me comía todo. Mira, yo también cuando era más chica comía mucho. Ahora de grande no, porque me da una lata cocinar. Como que a veces no como porque... De floja. Yo no como porque soy floja. Porque no me gusta cocinar. No. De más, po. Bueno, y siguiendo con comerse cosas raras, este gallo no se la come. Pero se la mete. No. ¿Qué? No, ¿cómo es eso? Y es venenosa. Este encantador de serpiente en Pakistán conquista a la multitud en ese espectáculo. Dice, tranquilo, lo llevo haciendo esto hace 12 años. No, pero lo hace en los colegios y en las bodas como una atracción. Mira, se la mete, pero para adentro, viva. No. Y mira por dónde se la va a sacar. O sea, si fuera más larga, se la saca por otro lado. Pero mira, mira, ahí está saliendo. Ahora, ¿qué opina el reptil de esto? Es un. ¿Qué es un abuso contra, es abuso contra animales. Exactamente. Mira. O sea, no. Es ridículo, está bien. Me carga la gente que utiliza los animales para ganar dinero. Ya me picó. Encuentro, pero totalmente... No, hay uno que mal. El dedo también y viene adentro, pero ahí ya... Mira. Ahora, yo creo que está acostumbrada a... Ya, pero están vivas porque esas cosas ni se mueven. Están vivas. Me bajo. ¿Están vivas? Creo que... Sí. Mire, ahí pobrecita. Se mueve. Pero yo creo que está acostumbrada. Está. Sí, yo creo que es parte del espectáculo. Ella cacha perfectamente que está contratada para esto. Seguro. En fin, avanzando con temas tan relevantes como este, ya. Tengo... ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la reacción extraña que tenían los gatos con los pepinos? ¿Te acuerdas, no? Sí. Perfecto. Sí. Pero no es verdad. Es verdad. ¿Lo hiciste? ¿Qué? Sí. ¿Y? ¿Tú tenías un perro? No, gato. No pasó nada. Pero tú tenías un perro, nada. No, porque una amiga tiene el gato y lo puso y no pasó nada. Pero no, mira, ahí está la prueba empírica. No, no pasó nada. Yo tengo de que los gatos le tienen bronca al pepino. Pero yo tengo dos. No pasó y no nada. Lo quise hacer porque no quiero estresar a mis gatos. El gato de la amiga de la Nayara es un gato ciego. Ah, ¿es no vidente? No ve. Mira, mira. No, él empezó bueno, se descubrió que los hombres pasa lo mismo. No es un temor de felinos, es un temor también masculino cuando te encuentras con algo así de manera improviso. No, no. Con un pepino. No, 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 no.
No es broma. Porque uno lo confunde básicamente con un reptil. Mira, pues tú veías eso. Te imaginas, mira. Huyendo el pepino se llama esta escena. Para que vean ustedes. ¿Sí? Un pepino se porte. Ya, pero mira, mira, mira. Le tienen tanto miedo porque alguna mala experiencia con el pepino. No, porque puede parecer. Mira, mira este otro. Porque puede parecer una salamandra, un reptil. No sé, una iguana. No. Mira. Eso no fue nada. Mira, mira. ¿Va el pepino el hombre? No, viene rebanado. Mira, mira, lo de los gatos yo no lo creo. Esto mira. Lo puedo creer. Mira, viste ahí. Lo de los gatos no. ¿Y cómo se lo pusiste? Real. ¿Cómo le pusiste el pepino? Ella dijo que él estaba comiendo y lo puso atrás. Y esperó. Ella lo puso atrás. ¿Lo puso atrás? Sí, es que la Martina tiene. ¿Quién es Martina? Es una amiga mía, chica, tiene 13 años. Es persa. Se llama Tofu. 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 Yo le digo tofu. Es tofi, parece. Tofi. Yo le digo tofu. ¿Y? El tofu estaba comiendo, ¿bien? Escúchame, tofu. Y le puse pepino porque había visto también y habían dicho y eso. Dijo que de repente se acercó. Se lo puso por dentro. Lo olió. Y se fue. Nada. Pero es muy relajado a lo mejor el tofu. O ya está acostumbrado al pepino. Igual tú podrías hacer y podrías grabar porque yo creo que no es cierto eso. Okay. Lo voy a hacer y... Ya, traigan el material, por favor. Dale. A propósito de gatos, este es un gato que la comunidad científica está impactada. Porque creen que viene del fondo de dos huevos. Cuando digo huevos, me refiero como cuando fue fecundado. Ya. Nosotros venimos de dos huevos, siempre. ¿Quién nace primero, el huevo o la gallina? No. No sé, mirá lo que pasó con este gato. Observen, tiene dos caras. ¿Cómo? ¿Por qué dos caras? ¡Oh! ¡Qué lindo! Es súper raro. ¡Qué lindo! La cara dividida en dos mitades perfecta, una de color negro, la otra, como ustedes pueden ver, atigrada. Este fenómeno lo ha convertido en una celebridad en internet. Vive con sus dueños de Carolina, en Estados Unidos. ¡Lindo! Tiene heterocromía. Okay. Además, un ojo de cada color distinto. ¿Verdad? Tiene página web y está online. Tiene casi 1 millón de fans. No, si da para todo, está gusto. No, pero será verdad. Expertos creen que el caso de Venus, o Venus, como se llama el gato este, la gata, es extremadamente raro y las teorías son que tiene en realidad dos embriones. Sería. Claro. Más raro. Es precioso. Igual es muy exótico. Un gato raro. Yo creo que lo pintaron y están haciéndole pasar también a la gente. Creo gato que le pasaron. Están haciendo que pasar gato por liebre. Un ojo azul, sí, como, como el Pepe Le Puff. Le puso un lente de contacto. No, no qué sé. Qué lindo, me gustó mucho ese gato. Raro el gato, o la gata. Precioso. En fin. Es una gata, yo creo. Volvieron los gatos a este programa, yo pensé que estaban desterrados. El Jin y el Miau. En fin, me he charlado para acá para decirle a los especialistas de la construcción que deben sumarse a la locura de oferta del maestro Construmar. Lleva 5, paga 4 en todos los pisos flotantes. Ahora viene a aparecer esta oferta, mira. Te la estoy contando. Lleva 10 y también pague 9 en toda la teja asfáltica y perfiles negros. Quiero contar que hay una espectacular oferta que es el Tripack Bosch. Es sierra circular, más taladro, más esmeril a solo 109.990. Ahorras 20.000 pesos. Ofertas válidas con todo medio pago hasta el lunes 21 de diciembre. El más amplio surtido en materiales de construcción desde Arica a Puerto Montt. Eso es Construmart. Grandes productos, bajo precio, tú lo sabes. Construmart. Notable. Bravo. En fin. Dígame. Ustedes saben que yo les muestro cosas de lujo, el mundo del lujo. Bueno, ahora, ¿les gusta viajar en avión? Me encanta. Más o menos. Bueno, ¿les gusta viajar en primera clase? ¿La han invitado no, alguna vez algún ex? No, ¿tuviste un ex muy generoso? ¿Por qué les? Ah, ¿te dije si algún ex te invitó a viajar en primera clase? No, yo he viajado en primera clase. ¿Tú solita? Muy bien. Con otras amigas y también me invitaron. Ah, te invitaron. Aprende. También. Es que yo, déjame decir, ¿pero por qué estás como enojada conmigo hoy día? Sí. Déjame mostrarle alguna cosa. Aquí la Kiss Cam no la pone a mí por... Pone... Nike, cuando llegué, vamos a pelear. Terrible, brígido, maldito. Ya, voy a continuar, ¿ok? Yeah. Aviones de lujo es lo que les voy a mostrar hoy día. Yeah. Ese que conociste tú con tus amigas y tu ex. Y es uno como este que les voy a mostrar. Que es el... Sí, sí, la invitaron. ¿Es el interior de un avión? El avión de pasajeros más lujoso, que es una suite con cama, y baño. Es el VIP, hombre. Oye, espérate, y mayordomo. ¿Cómo es el avión ese? Te pasaste. ¿Eso no es el avión? ¿Un 380? Sí. No es el avión, hombre. Este es el Etihad Airways. ¿What? A380, muy bien. Sí, sí. Oye, ¿viste? Me encantan los aviones, por eso. Mira, ¿viste? La tentaste. Sí. El A380. Fíjense, por favor, las cosas que tiene. Es, evidentemente, un avión de pasajero, pero que tiene la clase económica, la de business, la first class,
y además la de residencia, que es esa que estamos viendo ahí, que son algunos dormitorios, son suites de habitaciones. Claro, son como mini departamentos. ¿Cachai? Claro, claro, que tienen obviamente baño, la... baño, todo. Muy bien, tiene un baño, tiene un comedor que sirve también como sala de estar. Que la última, la última subida de un que no tiene, ya la, no tiene esa cortina y esa persiana, ni se sube ni se baja. ¿Qué tiene? Un botón que lo oscurece solo, lo empavona al vidrio. Oh. El vidrio se oscurece. Ah. ¿Estás bien? Mira, y si te das cuenta, yo creo, viste, Emirates. Los Emirates tienen unos aviones que yo cuando fui a Dubai y volví en first class y conocí que de verdad hay compañías muy lujosas, Singapore Airlines también es la más lujosa. ¿Sabes por qué les decía lo de la pareja? Porque yo encuentro que un viaje soñado debe partir con viajar cómodo, sobre todo si los viajes son largos. ¡Qué rico! Este viaje, ¿sabes de dónde es? ¿Cuál es la ruta de este viaje? ¿Cuál es? De Dubai a Londres. Y vale, ¿saben cuánto vale? ¿Cuánto vale? Eso es lo que... ¿Cuántas horas de vuelo, primero de todo? Y el bar abierto. No, no son muchas horas. No, no son muchas horas. De Dubái a Londres deben ser unas 9 horas, no sé. No, un poquito más. No es nada, porque hay... 12. De hecho, hay Dubái, São Paulo directo. 12. ¿Cuánto 21 vale? Mil dólares por persona. Por persona, each. 15 millones de pesos, más o menos. 15 millones de pesos. Un poquito más, claro, 17 millones de pesos. Okay, claro. El entonces, ¿tú cachai que esta gente se lo paga la empresa? Y no sale su bolsillo. En general, son de ejecutivos de tan alto nivel. No, o son multimillonarios. Son multimillonarios. Pero si es multimillonario, ese gallo anda en avión propio, andar ahí con el resto de la gente. No, porque a veces hacen... lo que pasa es que, mira, avión propio, para que tú... Para que tú viajes, tienes que posar en un lugar, tienes que pagar para... Es más caro. Sale mucho más caro. Pero que posar, tiene que posar en un lugar. Mira, ahí está. No, como el aeropuerto tiene que pagar el arriendo para... Sí, pues sí, obvio. Es más caro, pero... Pero mira esto. ¿Y este de quién es? Este es otro. Este es el Boeing Business. Estamos hablando de aviones de pasajeros, no aviones particulares. No, exacto. Tenemos, no jet privado. No. Tenemos de todo aquí. Yo les voy a mostrar algunas cosas de todo. Pero este también es de pasajeros. Y este vale, es un avión que vale 73 millones de dólares. Tiene una sala de estar. Es un Boeing que sirve para... Mira, básicamente este es un millonario que invita a sus amigos. Ya. ¿Cachai? O sea, no es que no sea privado. Este gallo tiene ahí, como están viendo ustedes, sala de estar. Sala de negocios, ¿cachai? Y... Porcelana china. Baño con... No, está impresionante. ¿Y los azafatos? ¿Azafatas? Tiene azafatos. Tiene... Me imagino yo azafatos. Mira, si tiene entre 25 a 50 pasajeros puede llevar este avión. Ah. Se debe tener una tripulación más o menos. No, sí, harto. Sí. Vamos a ver otro. ¿40? Por favor, señorita directora, muéstreme el siguiente, que es el Boeing 747 de oro, que vale 220 millones de dólares. ¿De este sí es privado, pero mismo cuento. Este tipo lo remodeló. Este es el sultán de Brunei, que lo que hizo fue dejar todo. ¿Lo conocí ahí? Mi amigo la Nayara. ¿En serio? No, el sultán es amigo tuyo. Pero es que mira, hay una cosa que a mí me llama la atención. Ya la Habibi. Ya la Habibi. Mira lo que me ¿sabes qué significa Habibi? El trono. ¿No? El trono de oro. Habibi, el trono de oro. Habibi. Siempre las canciones de Habibi. Habibi. Habibi, no, querido. Querida. Mi amor, querido. Querida. El nivel de lujo. Habibi. Bueno, tiene... para 450 pasajeros, ¿cachai? O sea, es privado, es de este sultán. ¿Por qué no lo remueve? Ahí lo voy a hacer tiro. Me siento Miguelo. No, Nayet, ya dale. ¿Y? ¿Cómo lo hizo tú que conoces esas culturas? ¿Cómo la...? Mejor un Bob Marley, me voy yo. ¡Sí! Mira, ahí está el... Ahí está el sultán, déjale. ¡Deja! Me contaron que son una productora. ¿Y qué dice? Estamos esperando tu baile. Cualquier oro. No, ni cagar. Ah, bueno. No, va por ti. Ya, ok. Ya, ok. Bueno, ese es el Boeing 747 del sultán de Brunei. Pero vamos a otro, porque tengo varios. Eso que está ahí. Ese es el... Ese es un Boeing 777 de 259 millones de dólares, que tienen algunas cosas impresionantes para la gente de negocios. Es suizo. Tiene, mira, les voy a leer algunas cosas que tiene esta maravilla. Internet. De partida, los asientos en primera quedan como cama absolutamente horizontal. Claro. O sea, eso es ahí está. Pero bueno, los Boeing no son tan cómodos como los A340 o los A380. El Airbus. Sí, pues los Airbus, no, las turbulencias no se sienten tanto porque son más grandes. No, los Boeing son más complicados, los viajes largos. De hecho, parece que no puedes viajar mucho tiempo. No tiene mucha autonomía, dices tú, pero te reciben con una rica vaso de espumante, de champán. Tienen kit de Hermenegildo Seña, algunas cosillas, ¿cachai? Sí. Buenas marcas. Algunos también Bulgari.
Claro, muy bien. ¿Sí? ¿Has viajado en eso también? Ay, pues ¿qué no, te pasa? No, te dan esa bolsa que trae puras cremitas y unas cuestiones sí, de puro pues, viví como en 12 países distintos, ¿cómo no voy a cachar? Dan buenas películas. También. Sí, dan buenas películas. Películas nuevas que están en cine. Claro. Incluso dan películas que todavía no se han hecho, ¿ah? ¿Eh? Están tan... A ese nivel. Sí. Bueno, aquí llegamos al top de aquí línea. Aquí vamos a Airbus. En un Airbus 380. A380 también. Oh, de más, escúchame, más de 500 millones mira de dólares champaña. Vale este avión. ¿Qué tiene? Les voy a decir lo que tiene. Yo he probado. Además de esa tetera de oro. Tiene espacio de estacionamiento para el Rolls Royce que el príncipe utiliza en sus viajes. El príncipe, que es el dueño de este avión. Okay. Que además tiene una suite con cama de tamaño king. King nomás. Con dosel y baño privado, 5 habitaciones para invitados de primer nivel, un baño turco, ¿viste? Con acabado en mármol, donde dan teleseries turcas, un mini spa, una sala de oración tecnológicamente preparada para que las alfombras cambien su posición automáticamente. ¿Tú sabes por qué? Para conservar su orientación hacia la Meca. Sí, porque tienen que por el... No es hacia el baño, ¿eh? Hacia la Meca. Sí. ¿Por qué tienen que rezar? Oye, exacto. Una sala de conciertos con piano de cola, extraordinario, 10 butacas para la audiencia, una sala de reuniones con pantalla holográfica y una escalera de espiral y ascensor que comunica los 3 niveles de este enorme jet extraordinario, el Airbus. Pero tengo un bonus track. Tengo un bonus track. Ustedes, multimillonarios, no se quieren comprar un avión. Dame un segundo nomás. ¿Te gusta el lujo, ah? Es que he vivido. Por eso es que es peor ahora, porque ahora que eres pobre... Me da lo mismo. Es mucho más fuerte el cambio. Me da lo mismo, me adapto igual, ahora, soy lo feliz. Comido, bailado, no te lo quita nadie, hay que escúchame, disfrutar del recuerdo. He estado muy arriba, muy abajo, al medio, y ahora no te voy a decir dónde estoy, porque yo sé dónde estoy. Lo importante es que yo sé dónde estoy. Yo sé dónde estoy. Y te puedo decir que sea donde estés, arriba, abajo, al medio o al fondo... Que tenga una sonrisa y sea feliz. Eso, sobre el fondo. Y da lo mío, porque la vida es una rueda. Y te gira. Eso, exactamente. Ahora, lo mejor de todo, como decía un amigo, es estar en paz con uno mismo, en tu yate privado, tirado para atrás, tomándote un buen chandon. Prefiero, oye, ¿y este prefiero cuál es? Mil veces estar. Espérate. ¿Ah? Ahora, cambiando así como palabras tan bonitas, voy a cambiar un poco el switch. ¿Dónde prefieres? Prefiero dormir adentro de un... No, prefiero llorar adentro de un Mercedes que llorar adentro de un bus. Obvio. Ah, o sea, le gusta el lujo. Claro. Pero como te gusta el lujo, mira. ¿Y este qué es de vidrio? Esto es claro, para la gente sufrir, multimillonaria. Este no existe. Espérate, no existe. Es un prototipo. Ya. Es lo peor que esto es el futuro de la ultra first class. O sea, la ultra... Claro. Para la gente que quiere pagar, una cúpula. Irse en un me avión, claro, no. Va a tener una cúpula donde tú puedes ir mirando ahí y puedes manejar, digamos, la dirección de tu asiento. Escúchame, ¿te imagináis si vas volando un águila, cualquier pájaro? A esa altura es muy raro que esté. Pero va a subir, un minuto una ave a 10.000 metros de altura. Escúchame, es difícil. Pero cuando va subiendo... Ah, sí, pero ojalá que no, Ahora te digo algo. Ya, ¿y se te pega del vidrio? ¿Sabes para dónde yo me fui inmediatamente? ¿Dónde? Para cumplir fantasías sexuales. Ay, pucha, Pedro. Ay, sí. Estoy necesitado, Pedro. Mira. Muy bueno eso. Tú también. ¿Por qué solo piensan en eso? Bueno, porque es algo que me imagino. Me imagino la que no piensa nunca. Así, tomando una copa de champán y declarando amor eterno. Ya, pero ¿y después de eso qué? Ay, declarando amor eterno, dice. ¿Después de eso qué? ¿Qué te pasa? Claro. Y después de eso, después del amor eterno y la champaña, tirando arriba el avión. Después hagámosle el amor, no sé. Hagámosle el amor. Ok, grande, entonces ahí está lo... Y ese fue como prototipo, ¿no? Sí, es lo que se viene. Prototipo lo que se viene. Lo que se viene ahora es un consejo de Flavia desde la zona del bar de Pedro, ahí está. Así es, un consejo también de lujo, chicos. Ya. Pregunta, tu amiga te invitó a tu casa para contarte del encuentro con tu ex. Tienen mucho que hablar. Es mejor entonces que llegues preparada. Y para eso tenemos los Campbell Cocktail. Aquí tengo en mis manos Pisco Sour, elegí hoy. Muy bien. Recordemos que tenemos el de piña colada y el de mango también. A ver, permiso, chicos. ¡Rico! ¡Qué rico! Campbell Cocktail, conversemos. Muy bien. Oye, les cuento, vamos a ir a una pausa muy breve, pero no se puede perder lo que viene a continuación, que es un destacado programa de talentos francés. Es un fenómeno de sintonía, la verdad que le gana a productos que son de
eventualmente mucho más competitivo, pero este programa que se llama El Cabaret Más Grande del Mundo concentra los espectáculos más increíbles. Presentado por Patrick Sebastian. Te cuento que La Vuelta no se la puede perder. A La Vuelta es increíble, de verdad. El mejor programa de talento del mundo. Muy bien. Ya regresamos. Les quiero decir que les voy a presentar un programa de televisión francesa que partió por allá por diciembre del año 98. Sale que estoy sensible. ¿Qué pasó? Oh, ¿lo estamos tocando acá? El Cabaret Más Grande del Mundo se llama así. Es el primer programa, como dije, que fue transmitido el 26 de diciembre del 98 y hoy día está constituido con uno de los programas de mayor sintonía en la televisión francesa. Se emite los días sábado a la medianoche, no, antes de la medianoche en Horario Prime. Pero tiene payasos, magos, acróbatas, malabaristas, un espectáculo circense. ¿Como el Cirque du Soleil un poco? Un poco. Parece un poco la noche que está contratando. Entre el 2000 y 2003 ganó 7 medallas de oro como el mejor programa de entretenimiento. ¿Entre qué año? Entre el 2000 y el 2003. Es un programa que ya tiene sus añitos, ¿no? Muchos años. Por eso... La verdad que el martes 13 traían siempre un número así. Lo que se llama Varieté. Varieté. Mira, mira, mira. Mira, qué difícil. Sí. Mira, lo firma las pelotas con la pera. Varieté. Mira, mira, mira. Y la otra niña se escribiendo la muerte. Se sacó la mugre. Mira. Con una pelota. Domi, practica. Es gruesa la niña. ¿Qué? No, ahí está bien. Y tiene flexibilidad, fíjate. Se llama Domi. Como que se le pegaron las pelotas, fíjate, en las piernas. Sí. Ya, pues Pedro, para. No, corrijo, se llama Tatiana. Tatiana Conobols. Pero Conobols es el nombre artístico. El nombre artístico. Conobols. Debe, claro. Seguramente se debe poner algún polvito para que las pelotas no se le patinen. Fuerza abdominal total. Algún pegamento. Mira, mira, mira. Oh. Oh. ¿Viste que la firma? Pasaste. No cualquiera puede. Oh, oye. Seca. ¿Sabes cuántos porrazos tenés pegado antes de que tener la perfección? Y tener la técnica. El control, mira, de la pelota. No, es, te pasaste. Heavy, ¿no? Mira, mira, mira. No, se pasó la Jime. ¡Ay, qué bueno! Jime, eres seca. Tremendo espectáculo en este programa de talentos, el cabaret más grande del mundo. Acá tenemos malabares con 6 pelotas de fútbol, mira. No. Y una chica re guapa. Loco, esta es para casarse. Ay. Le gusta el fútbol y es rica. Ay, ¿viste el manjar? ¿A dónde? En el copio. Ah, el copio. Oye, en todo caso, ¿te digo algo? Esta chica debe hacer este espectáculo en todos lados. Viaja por el mundo con 3 pelotas. Mira. No, después vas con más pelotas. Mira. Ahí sí, está. Van con 4 pelotas. Oh, qué buena. Mira, ahí son 6. Donde sorprende más. Y después más, vas con 8. ¿Sabes que eso lo podría estar haciendo Pedro? No, con ejemplo, 4 yo encuentro que ya estamos. ¿Eh? Pedro lo podría estar haciendo y claramente estaría. ¿No sabéis con cuánto llega? En el talk show. Pero ¿cuánto? Una mujer bonita haciéndola está viajando por el mundo. Mira, mira, malabarismo con pelota de fútbol. Lleva 4 y mira, te agregó una quinta. No, no. ¿Cómo te puede, cómo se te le puede ocurrir una cosa como esta? Lleva 5 pelotas al unísono. Y se peina. Es buena la Rusia. No, sí, no le agregue otra, porque ¿para qué van a dificultar? Una no es necesario, ya. Una ya... sexta pelota sería mucho, sí, ¿no? Mira, la domina. Wow. Si yo hiciera eso, estaría en una luz roja. Ella se llama Helena Polach. Opa. Es del Círculo de Hermanos Vázquez, tiene 23 años. Además, Lolita. Buena. Y llegaba a la sexta pelotita, ¿no te digo? Ahora voy con... aquí se hace un show con espuma a afectar. Mira este cabrón. Es un ilusionista que se llama Michel Carbonaro. Mira lo que hace. Es notable, mira. Es buenísimo, mira. Espera lo que va a pasar. Wow. ¿Se afecta el entero? Oh, ¿qué hace? Un mimo. Mira, mira. Hace caras con la espuma. Que tiene una densidad mayor que la del promedio, mira. O sea, hace como un elfo, mira. Tiene una nariz grande. Tiene, mira. Oh. Parece la Mimi. Un ebook. Un ebook. Mira, mira, mira. Más espuma. ¿Quién es? Lo debería auspiciar una marca de... De espumante. Oh. Sí, pues. Mira, mira. Con viejito. ¿Y vos? Parece el diablo. Sí, un diablo. Eso es. ¿Viste?
El diablo. Oh. Belcebú. Mira. Oh. Escuela de flecha. Mira, mira, mira. Lucifer. ¿No sabes quién es? Con pura espuma. Wow. Oye, ¿quién, chica, por qué no? ¿Quién se ofrece para mañana? Qué bonito. A pura espuma. Notable espectáculo. ¿La Rapunzel? Mira, mira, mira. ¿Qué va a hacer ahora? No caché. No, pues ahí borran. Mira. Fin. Fin. Bueno. Extraordinario. Te tengo otro que a veces cuando uno ha comido mucho y ha tragado harto aire le pasa esto. El hombre globo. Bueno. El ruso Víctor Minasov. El show se llama Leyes Acrobáticas del Globo. Es parte del Gran Circo de Moscú. Eso es bueno. Mira, Nayara. Adentro la pelota. Ahora sabéis lo que se siente. Mira, mira, mira. La pelota. Eso es. Qué buena. El verdadero significado estar adentro de la pelota. Mira. Y salió. Se la suelo. Ahí está, mira. Está ya full en la pelota ahora. Viernes 3 de la mañana, Nayara. Mira, mira. Ah, pero la infla. Porque... Va cambiando el volumen, mi amiga. Va a saltar ni una pata. Mira, aquí vamos a la hora. No. ¿Cómo con la cabeza está fuera del auto? ¿Cómo hace que no se pierda porque el cambia el volumen. El corazón va latiendo. Está bueno. Ay, es muy difícil que no se salga el aire, no entiendo. Cacho. Mira, mira, dice. Por la presión no se sale. Pero tiene que estar haciendo presión todo el día. Claro. Se está checando, mira, mira, mira. ¿Lo rompió? Que la gracia está en el nudo del globo. Exacto, ya, y voy cerrando con este extraordinario, la selección que se ha hecho de este programa francés, el cabaret más grande del mundo. Cerramos con Billy Bendels, acróbata, escribista francés, sobre una botella de cristal, viejo, o dos. Mira, mira, mira. Mira lo que hace. Esto no lo hagan niños en casa, no lo intenten. Es solo profesionales. Sobre una botella de cristal va a ser todo el equilibrio. Guarden, guarden, guarden. No hagan esto, Flavia, no lo intentes. Hay gente que está dentro de la botella, eso sí. No, está dentro de la pelota, mejor. ¡Ay, no! Se suelta la llegar ahí, se va adentro. Se rompe la cabeza. No, y ya está en equilibrio completo, mira. Pesa menos. Ay, está más encima. Claro, claro, todos los soportes están sobre otra botella y es que abajo tiene, ¿viste? No, sí, un equilibrio precario. Ay, no te puedo creer. Es extraordinario, mira. Notable. Caperuso, notable. Ay, no hay truco ahí, notable, no. Notable. No, un capo, un capo. Ya, notable. Vamos a la última tanda, ya regresamos. Quedan los memes de Flavia. Queda más todavía estos shows por la pantalla de UCB. Ya volvemos. ¿Qué pasó? Muy bien, ahí está. Oh, uy, ¿alguien dijo año nuevo? No lo caché. Ah. No, Lucho Jara. Ay, mira. La Pauli. Era un parecido. Freak, ¿no? Sí, va. Parecido. Estamos repitiendo como 33 en el... Cuarto A. Cuarto A. Ah. Bueno. Santa, yo quiero que les traigas ropa a las mujeres que salen en el teléfono de mi papá. Oh. Oh. Los grupos de WhatsApp, sí. Esos tienen hartas fotitos. Mojón. Mojito. Mojito. Bueno. Anótame con un mojón. ¿Un mojón? Yo todo. ¿Quieres un mojón? Sí. Las mujeres necesitan soluciones. Los hombres lo mismo, pero escrito al revés. Seno y culos. Hago sillas de paja, sombrillas de paja, sillones de paja. Soy el mejor pajero. ¿Está bien? ¿Bien dicho? ¿Está bien dicho? Muy divertido. Pero, ¿todo bien? Todo muy bien, pollo, como día lunes. Tengan buena onda usted, en serio, por favor.
Arréguense, hagan el amor y no la guerra. Exactamente, transmitamos paz. Sí. Es un fin de año que eso es lo que pretende. Ahí está, estamos en diciembre. Paz. Paz. Abrazo. Paz. Entre todos, hagamos paz. Eso, entre todos. Un abrazo general. Gracias por la sintonía, pero quedó mala. Ya, que estén bien. Gracias. Chao, chao.